Todo este poder que está perdiendo Alberto y que pareciera ser que es hoy un país medio acéfalo. No, no, no es una cosa tabú hablar de que renuncie y vayamos a elecciones. Y todo el plan Massa es una cosa cínica, aberrante, de compra de tiempo político, Cris. Vamos en una dirección equivocada, cada vez peor. Y el billete de mayor denominación son $3. Es una cosa espantosa. Lo que hemos hecho todos estos años es liquidar la Constitución. ¿Cómo ves el crecimiento del liberalismo, de lo que está pasando con Javier Milei? Hola amigos, ¿cómo están? Acá traigo un gran invitado, a Bertie Venegas Lynch. Muchos lo conocerán capaz por toda su historia, su vida, también por su padre, por Alberto Venegas Lynch hijo. Obviamente, teniendo semejante figura, es liberal desde la cuna prácticamente. También es magíster en economía, administración de empresas, tiene el programa Demoliendo Mitos, que muchos acá en el canal seguramente me vieron en el programa. Así que bueno, hoy vamos, primero te quería presentar, y hoy vamos a estar hablando de algunos temas de contingencia actual. Dólar Qatar, todo lo que está sucediendo con las renuncias en el gabinete de Alberto Fernández, eso como ahora y después un poco también qué es lo que se viene, o sea, se está hablando capaz de una ley de medios, qué es lo que va a pasar en las elecciones con este crecimiento cada vez más de Milei. Bueno, muchas gracias, Cris, un placer estar acá, gracias por la invitación. El Demoliendo Mitos, hago una aclaración, es un espacio, una marca de Javier Milei, que tiene ese programa hace muchos años, y hace un par de años me dijo de co-conducirlo, y me dio ese privilegio, hicimos varios programas juntos, y después cuando empezó con la dinámica política, bueno, se le complicó, y me dijo que lo maneje yo, entonces no tiene tiempo para nada. Claro, entonces lo hacemos con las dinámicas así de invitación de gente, lo hago por mi Instagram, pero obviamente es un programa de él. Primero lo que me gustaría charlar es esto que estuvo pasando estos últimos días, ¿cuál es tu opinión de todo este desarme político que ya venía dentro del gobierno? Que se le están yendo ministros a lo loco, que cuando entra un nuevo ministro es alguien más ligado a Cristina Kirchner, todo este poder que está perdiendo Alberto y que pareciera ser que es hoy un país medio acéfalo. Primero, ¿cómo ves todo esto que está sucediendo hoy? Y también si te parece que esto puede aguantar más, o sea, faltan todavía varios meses para las elecciones, elecciones que ya todo el mundo da por perdidas de parte de Alberto Fernández, incluso seguramente también del kirchnerismo. ¿Cómo ves la bomba, esta política que se le está armando? Y por otro lado, esto, si hay espacio para que él, no digo que no termine su mandato para que nadie lo malinterprete, pero digo, ¿qué es lo que va a pasar estos meses? Primero creo que no haría mayor diferencia, digamos, Alberto Fernández si tiene más o menos ministros y que la conducción y que Cristina avance, pues en definitiva siempre fue, me parece, un, como se le dice, un títere, que suena muy despectivo, pero es la realidad, porque en definitiva desde el momento cero fue nombrado para ella pasar por abajo de la ola, digamos, no estar muy expuesta como vicepresidente, pues si no, no le iba a ir bien en las elecciones. Creo que fue estratégicamente bien diseñado, para el mal, obviamente, y siempre fue, se mostró incluso gestualmente y en conversaciones en distintos momentos públicos que hemos visto cómo lo tiene como si fuera un chepibe, de manera que eso es irrelevante. Eventualmente se va formalizando algo de toma de control que siempre la tuvo. No haría mayor diferencia. Y lo que a mí me parece y siempre me asombra de la política es escuchar a Cristina hablando de Massa, a Massa hablando de Cristina, preelectoralmente estoy hablando, ¿no? Alberto Fernández, en el caso que estamos hablando, hablando también de Cristina, y cómo la cosa se da vuelta. O sea, yo lo llevo no tanto al plano del análisis político, sino casi personal, de ese tipo, ¿qué mira cuando se afeita? ¿Qué mira en el espejo? Tal cual. Y más tal cual, con todo lo que decía antes, o sea, todas las cosas que se desencargó durante meses de hablar peste de Cristina, y ahora está con cara de piedra diciendo las cosas que dice, no se puede ver. Es un espanto, es un espanto. O sea, la política de Güeyes también, bueno, también tiene los suyos Juntos por el Cambio, de que habla de no bajar los impuestos en el tema preelectoral, al día siguiente te sube los impuestos. Entonces es una cosa, una cosa muy, muy miserable. Yo creo que el tema de fondo es que con distintos matices vamos en una dirección equivocada. Y cada vez peor, porque no nos podemos dar el lujo, no venimos de una bonanza de aperturas y de bienestar económico, venimos cada vez peor, y el billete de mayor denominación son $3, es una cosa espantosa. Entonces vamos en una dirección
muy lamentable. Y como decía en un programa de Nicolás Buñaz, que ayer Viviana Canosa, que el auto, ya chocamos, o sea, generalmente dice, ¿cuánto falta para que explote la bomba, para que choquemos? No, ya chocamos, Ahora, qué sé yo, se va a prender fuego eventualmente el auto, pero dice ella, decía, ya chocamos, ya hay muertos, y no los vemos, hablamos los muertos que va a haber. Metafórica y literalmente, porque la gente se muere de hambre, se muere con la salud, se muere en el tema de la seguridad. Sí, el tema es que todavía faltan un montón de meses. O sea, es verdad, ya chocamos, está desmembrado, es como el Titanic que está en el agua, ya está en la tapa de que están los flacos con el violín tocándolo. Ahora, todavía hasta que se termine de hundir quedan meses, y él todavía sigue en el gobierno, prácticamente acéfalo, y no sé, en lo personal no lo veo con buenos ojos de que eso siga acelerando, es más fuego y es más rápido, porque no digo que necesariamente habría que salir a buscar unas nuevas elecciones o lo que sea, que capaz hasta podría ser una opción, digo, es algo que está siempre en el tintero, pero con un presidente así que casi es inexistente, que de hecho en las últimas semanas casi que ni lo vemos para alguna entrevistita que hace, pero nada más, y faltan muchos meses con esta misma metodología, con esta misma gente. Yo creo que no es una cosa tabú hablar de que el tipo renuncie y vayamos a elecciones. Que realmente la dice, bueno, uno que lo escuchaba mucho y me gusta por La Nación Más, es a Pablo Rossi, que viene insistiendo con el tema hace mucho, y en un pase me acuerdo con Cristina Pérez, no, pero no puedes decir eso, como que si la democracia tiene también sus herramientas y sus canales democráticos para estas situaciones, igual, sí. De manera que es permanente, perfectamente legítimo. De hecho, la democracia, Cris, es justamente el respeto a las libertades individuales, no es el día que se vota, que estamos esperando a que cumpla un mandato, cuando en definitiva todos los días nos están avasallando. Me parece que no pasa por ahí una gran confusión de la democracia, que tiene que ser los límites al poder político, y lo que hemos hecho todos estos años es liquidar la Constitución, y como puse en un tuit recién, es justamente por haber desatendido la batalla cultural, desatendido la defensa a la Constitución, mientras los jueces y el Poder Judicial están jugando al golf. Totalmente, sí. No, y no solo eso, sino que también, que muchas veces lo he explicado en los videos, que más allá de lo que puede hacer la Constitución o no, hay que entender que las cosas funcionan en todas las industrias de la misma manera. Si, por ejemplo, no sé, en vez de tener un presidente, estamos hablando de un CEO de una empresa. Si tiene un contrato de 4 años, un futbolista que se lesiona, el ejemplo que uno quiera, y el año 2 no está cumpliendo, está siendo un desastre para el equipo, para su empresa, para lo que sea, hay formas siempre, obviamente, de que se reemplace y se busque una persona más idónea. No es que tipo 4, como dijiste, votamos 4 años, ahora bueno, es esto, porque es lo que votaste. O sea, realmente, si está llegando el país a la deriva, tiene que haber otras posibilidades, y como bien decías, que no sea algo tabú. Sí decía al principio antes como explicar esto también para que no se piense nadie que tipo estamos diciendo no, es algo golpista, hay que sacarlo. No, es porque no está cumpliendo con su tarea, no está haciendo las cosas como corresponde, no hay un solo indicador que esté mejorando, al contrario, están todos empeorando. Entonces parece el paso lógico. Totalmente, y vos ves que estamos en una dirección que vamos a chocar contra la pared, pero digamos esto que sea, siguiendo la alegoría de Canosa, estamos chocando con la pared, pero además ya ha prendido fuego, de manera que las cosas están pasando ahora, pero lo que está haciendo quienes conducen el país es acelerando contra la pared. Entonces, en defensa de la democracia, yo creo que hay que recurrir a estos procesos democráticos que están, digamos, permitidos dentro del esquema político. Ahora, ¿cuándo? Si en definitiva llega, si no llega, de vuelta a la aclaración de que no me preocupa tanto si llega o no llega, la cuestión es que respetemos los derechos individuales, que día a día ves que los están liquidando. Lo otro es un tema de saber cuándo va a explotar la cuestión, porque en definitiva vamos a eso, y todo el plan Massa es una cosa cínica, aberrante, de compra de tiempo político, Cris. Se endeuda, y esta cosa de los 300 millones de tipos de dólar, es todo para comprar tiempo político sabiendo el sistema político, que la negociación es compro tiempo político y le cargo a la bomba más trotil, que obviamente no le va a explotar a ellos, le explota a la gente, porque ya tiene sus ahorros mal habidos en Seychelles, básicamente.
Bueno, esto que decías, que también era otro tema que me interesaba hablar del tema del dólar. Primero, bueno, todo lo que vimos esta semana, que es una aberración tras una aberración. O sea, hablan desde 18 tipos de cambio de dólar hasta 40, algunos que son un poco más específicos, pero es una locura. No puede ser que haya un dólar Coldplay o un dólar Tecno, el dólar Qatar. Y no solo eso, sino que justo a un ratito antes de empezar a hacer ahora el video, estaba viendo en Twitter, no me acuerdo quién era, pero alguien del gobierno, o ligado al gobierno, decía como que bueno, pero de todas maneras, yo con esto le estoy financiando los dólares a los ricos. Como que está siempre esa idea muy socialista de que hay alguien que se va a Qatar y que por eso tenemos que cobrarle más, cuando en realidad ese dólar va a aplicar el que se va a Brasil, el que se va a Uruguay, el que se va a Chile, o se va por trabajo, o si yo ahora necesito comprar, no sé, una computadora afuera porque es la única que necesito, para, no sé, para minar bitcoins o para comprar pagar un servidor, lo que sea, también te lo están cobrando. O sea, no es para el rico que se va a Qatar, que esa es como la idea que generan y con eso te lo quieren vender. O sea, estas ideas son mucho más grandes y además esto está destruyendo la economía. Estoy de acuerdo. Hay una cosa, bueno, de todo lo que es los intervencionismos, que para corregir los desajustes que crea el intervencionismo hay más intervencionismo. Entonces, al final es una cosa laberíntica de ingenieros sociales. Creo que también hay que hacer aclaraciones. A mí me parece que en cierta manera tiene razón. O sea, hemos viajado en la época kirchnerista a todos los países del mundo a costas de gente que no podía viajar, básicamente. Entre otras cosas, aunque sea el tema de trabajo, placer, lo que sea, en definitiva consumimos los fondos públicos con un dólar inexistente, Sí, no, porque que nos querían vean. mantener algo inexistente a los efectos también de expoliar a los exportadores. Entonces, cuando ya el tema se le desajusta por todos lados, quieren mantenerlo a los exportadores, pero a los importadores no, y depende qué. Yo veo los pobres importadores que el otro día estaba viendo en un noticiero la lista de las cosas que sí se puede importar y los tipos pidiendo que importa muebles o tornillos, es una cosa, viste, y tenés a la subsecretaría. Esto pasa con todos los gobiernos socialistas, viste, terminan hablando del precio de la cebolla y el repollo colorado, Cosas es medio básicas. como bochornoso además. Pero en realidad Bueno, perdón, las es cierto. figuritas. La otra vez que se juntaron Bueno. o sea, ya lo de las figuritas fue demasiado. Y que hasta se tenga que meter el Estado, el gobierno en esto, gastar Tremendo. horas de todo lo que estuvieron ahí, que las podrían haber usado para otras cosas más útiles, para ver qué hacían con las figuritas del Mundial. O sea, está demasiado. Y es legítimo, son empresarios que están arriesgando capital y todo, pero claro, buscan ahí algún link, algún cafecito, el poder de lobby, para que ellos sean los privilegiados que puedan hacerlo frente a otros. Entonces, al final, todo el mundo. Y parecería también que en cierta manera está el intervencionismo también está hecho a propósito a los efectos de generar kioscos, coimas, donde en definitiva te dicen, no, no, te prohíbo absolutamente todo y después autorizo discrecionalmente de acuerdo a quién se siente acá y cuánto me pone. Bueno. Porque esa es la política en realidad. Pero lo del dólar debería ser el tipo de cambio libre, lo que es verdaderamente un precio, porque cuando hablamos de precios del dólar, todo eso no son precios. Son cosas fijadas que se le ocurre al tipo decir, bueno, tanto. El tipo que dijo 3.15, ahora el dólar tarjeta para el exterior, y dijo, bueno, qué sé yo, que sea por arriba de lo que cotiza el dólar blue, para evitar eso que también le crea problemas a los bancos, porque en definitiva los consumidores de tarjeta de crédito en el exterior, que es un buen rédito para los bancos, no lo van a usar. Tal Pero cual. debería ser, el dólar debería ser libre. El dólar debe ser libre, y cuanto más rápido lo hagamos, mejor, porque estamos sincerando, cuando se dice no vamos a devaluar, flaco, estás devaluando todos los días cuando Todos escuchás los la días. maquinita en la Casa de la Moneda, tiqui 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 tiqui, ya estás devaluando. Lo otro es una cosa artificial, que tenés un tipo de cambio que vos lo fijás, y cuando decís devaluás, estás sincerando lo que ya hiciste. Pero no se evita la pobreza con eso, ya somos pobres con la pérdida del poder adquisitivo y la distorsión en los precios relativos. Totalmente, sí. No, y algo que es también increíble de esto es que creo que nunca se debe haber aplicado tan bien como acá la frase de, bueno, basado en el libro de Hayek de la fatal arrogancia, de que cómo esta gente sabe exactamente, o sea, el dólar que necesita cada industria, y además porque ya estamos hablando de 40, y por qué es un 10%, por qué no es un 9, por qué no es un 11, o sea, ¿dónde está ese cálculo económico que lo sustenta? O sea, parece todo que fuera en el aire, ¿no? Sí, yo soy omnipotente, tengo idea de
no sé, las industrias, lo que tienen que ver con, no sé, bueno, lo que traen a Coldplay, que de ahí sale el dólar, los que salen a Qatar, para mí van a gastar este monto, tal otro, y por eso le cobro este porcentaje. O sea, dudo que ahí atrás hagan un Excel y que estén anotando y haciendo un algoritmo para determinar. No, no tienen idea. O No, sea, aparte tiran no así sé, números que no. suenan lindos. Claro, no sé, directamente no se puede. Y vos que mencionaste a Hayek con la fatal arrogancia, se complementa en este punto que estás tocando vos con el libro El socialismo de Mises, que habla justamente de la imposibilidad, entre otras cosas, del cálculo económico en el socialismo, porque rompiste el esquema de precios. Entonces, ese es el problema. No, no, no. El tema de los precios es algo tan sagrado que, dado que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, la única forma de asignar correctamente los recursos es a través del mecanismo de precios que solamente lo hace el mercado. ¿Y quién es el mercado? La gente, las compras y las atenciones permanentes que hay, sobre todo los bienes y servicios, y es imposible que eso el Estado lo pueda hacer. Solamente lo hace si lo dejas actuar al mercado. Entonces, si Totalmente. hipotéticamente pudiera, pues imagínate, es algo totalmente cambiante, permanente. Subjetivo. En Argentina, 45 millones de personas que están cambiando decisiones y que vos te enteraste hoy que vas a tener un hijo y te cambió por completo un montón de cosas y tus proyectos de consumo, de ahorro, de inversión. Eso imagínate en el mundo, es imposible, es imposible. Y en un mundo globalizado entra a jugar también el comercio internacional. Entonces es una locura, es una cosa muy enfermiza del ingeniero social de controlar vidas y patrimonios ajenos. Bueno, pero con esto justamente me parece interesante de cómo va mutando la sociedad y los sucesos diarios, que el gobierno tiene que ir tres pasos atrás viendo esto, porque, por ejemplo, el caso de Coldplay, que es para pagar los recitales, no estaban pudiendo generar divisas. Y capaz le había pasado a otras productoras, pero no trajeron bandas tan grandes. Ahora que no estamos hablando de montos más grandes, es como que fueron a reclamar al gobierno y el gobierno dijo, ah, sí, no lo habíamos pensado, bueno, hagamos un dólar Coldplay. Pero es como que esto no tendría que haber existido para que cualquiera pudiera traer a cualquier músico, lo que sea que venga a tocar, sea muy grande, muy chico, y entonces te evitabas este problema. Pero como generaron este problema, ahora tienen que ir generando subsoluciones que son parches a los mismos problemas que ellos hicieron y que implica entender una economía cambiante, porque está bien, por ahí hoy Coldplay es una de las bandas más grandes del mundo, pero si hubiera una más grande todavía, ¿qué tendrían que hacer? Otro porcentaje más para poder, y en vez de que hiciera 10 fechas, hiciera 35. Bueno, ¿y ahí qué hacen? O sea, es como que nunca hay una solución final que sea completa para todas las ecuaciones que se te puedan presentar. Jamás, jamás. Te metes en un pozo que vas queriendo cavar más profundo y te metes cada vez más profundo. Es el dólar libre, igual que los tomates y las corbatas, Cris. Eso es lo que determina, en definitiva, sería así con el tema del dólar. Y estás asignando correctamente el tema de los bienes y servicios y desde el punto de vista del comercio exterior. También, vos cuando creas esos desfasajes y exportaciones sí, importaciones no, con esa cosa, concepción estúpida, mercantilista, pero de no sé qué siglo, No sé. previo al siglo XVIII, vos tenés que saber que cuando exportás, estás ingresando divisas, con lo cual estás bajando el precio del dólar, lo cual estimula las importaciones. Y las importaciones es a la inversa, que estimula las exportaciones. Y es un juego que cuando vos intervenís y rompés eso, también rompés un equilibrio muy importante del comercio exterior. Y eso hace lo que hace, que es el precio del dólar. Y ni te digo cuando se meten, hablando del comercio exterior, con la cuestión de decir, bueno, no importaciones. Digo, flaco, pero yo necesito importar para exportar, porque muchos de los elementos que tengo para la producción son de importación. Entonces, claro, se enloquecen y seguramente abren más secretarías para que hagan esos análisis. Es una No, y locura. además también que le venden a su electorado, a sus militantes. Que no, esto es porque un millonario que vive, no sé, en un country se quiso comprar un Lamborghini. No es un panadero que necesita una máquina nueva para importarla, no. Como que te lo redirigen para ese lado para utilizar tus sentimientos, el enemigo, el que hace el problema y nosotros, Estado, te lo solucionamos. Cuando es al revés. Como esta frase de que viene el Estado y te rompe una pierna para después darte algo para sostenerte. En realidad, yo estaba muy bien con mis dos piernitas. Ese es el tema. Van destruyendo todo. Y algo que tiene que ver con esto, también cambiando un poco de tema, es que cada vez se está hablando más de la ley de medios, o sea, de controlar también lo que se está diciendo. De hecho, afectaría, si esto llegara a suceder, tu programa, el mío,
sea, me parece no solo una locura, pero sino también que todo esto, así como te lo venden por un lado de quién es el bueno y quién es el malo, también está cada vez más en la boca de todos esto de que no, esto no se puede decir, esto no está permitido. A Javier Milei y un montón de veces también han saltado con, no, miren, por esto que dijo no se tendría que permitir que cualquiera diga cualquier cosa. O sea, una de las bases, creo, del liberalismo es justamente la libertad de expresión, poder decir lo que pienso, y me parece que eso también se está desdibujando, y no solamente acá, porque cada vez lo veo también, a veces que analizo la situación de Chile, otros países, en Colombia también. O sea, es algo que se está empezando a hablar en Latinoamérica, en países obviamente de corte socialista, y me parece que es algo que asusta y que puede terminar muy mal. No sé si en Argentina se llega a aplicar, pero digo, cada vez se habla más, me llama la atención eso. Viste que fueron tirando en su momento, Vélez habló de la cuestión ya no me acuerdo, en un consejo Sí, gubernamental, algo de los habló mensajes de que no. regular las redes, esta cosa del mundo espía es Bueno, y fenomenal, después de lo de y bueno, Cristina, peor todavía. claro, van como probando lo mismo con el tema de estos infelices, bueno, tiene que ver el gobierno, pero también muy impulsado por el tema de inquilinos agrupados y este Muñoz, que es impresentable, son de corte socialista, que bueno, tiran esta cuestión de la vivienda desocupada, que si no el Instituto de la Vivienda va a salir a rifarlo directamente a la propiedad de otro, no va a salir, pero Igual la instalan reta culturalmente, hace un tiempo tiró algo bueno. por ahí, así que. Bueno, buen punto. La Que Larreta para él le dijo parece, que él está. dijo básicamente que a él no le parecía Sí. mal aplicar algún tipo de impuesto o algo a la vivienda ociosa. Creo que lo volvió a decir hace poco y inicialmente cuando se hablaba lo dijo en un programa de radio. Así que bueno, ahí tenés, tal cual. Pero bueno, no me quiero ir de tema porque estábamos hablando de la libertad de expresión, pero lo que te digo, hice el paralelo para ilustrar que disparan estas barbaridades también como forma de ver cómo reacciona la opinión pública, la gente, el Sí, periodismo, que van probando. avanzando, van instalando un tema culturalmente, entonces hay que salirle al cruce. A mí me parece fundamental como elemento de la libertad, como dice papá, que la libertad no se corta en gajos, digamos, que soy liberal en lo social, pero no en lo económico, o al revés, en lo económico y en lo social. Bueno, también la libertad de expresión, no, creo que hay ciertas cosas que entonces no sos liberal o no crees en la libertad. Bueno. Porque la libertad no es para hablar del clima o decir buen día, es para decir cosas muy controvertidas. Ese es el tema de la libertad de expresión. Ahora, si vos te pasás de la raya en tu libertad absoluta de expresión, si vos te pasás de la raya donde decís a alguien que es o un corrupto o algo que en definitiva estás infiriendo, diciendo que otra persona está Sí, perjudicando a la faltando, persona. referido a Algo otra persona falso. que por ahí está faltando al derecho, creo que ese es por ahí el corto, porque si me dice, fulano es un estúpido, bueno, es la opinión de él. Rothbard hablaba esto también de la cuestión de la propiedad. En realidad, si vos me decís a mí que soy un estúpido, es propiedad tuya la opinión. ¿Por qué me voy a sentir ofendido y hacerte un juicio por eso? Ahora, si vos me estás diciendo a mí que yo soy un delincuente y delinquí y no obré conforme a la ley ajustada a derecho, por supuesto, bueno, eso tiene implicancias también de mi reputación y eventualmente un juez dirá si eso es pasible de que a vos tengas una pena. Igual, sí. Lo cual no quiere decir que sea una cosa previa. Es decir, vos no hables sobre Berti en ningún sentido porque, no, no, tenés que tener plena libertad. Y para cerrar la idea, creo que, no me acuerdo si lo habíamos hablado con vos en algún punto cuando tuvimos el Demoliendo Mitos, pero el tema de la libertad de expresión hace ya bastante. Empieza a tomar como tintes grises, ya no está, es blanco y negro, la cosa pública de la privada, porque yo creo que el privado puede hacer lo que se le da la gana. No existe censura en un marco privado. Un canal de televisión te puede sacar del aire, te invita a vos, Cris, te saca del aire. Si no hubo un acuerdo previo, decir, me vas a tener 10 minutos, ok, te sacó a los 5, que faltó, digamos, a algo preacordado, te puede sacar, es propiedad, es lo mismo. Sí, Que yo, vos interesante. digas algo que en mi casa que no me parece propio, le digas algo a mi mujer, te echo de casa. Y un canal Totalmente. puede ser exactamente lo mismo. En un canal público, que no debería existir tal cosa como un medio de comunicación pública, bueno, en definitiva todos pagamos impuestos y esa es una herramienta que tiene el gobierno para adoctrinar, para pasar mensajes y para censurar también. Ahora, Como Paca Paca, por ejemplo. claro, lo que te decía de los grises, y con esto termino, ¿no? Es que muchas veces ahora
a través de privados conectados con el poder triangula y aplica la censura, pero digamos a través de, caso Viviana Canosa, a 24 tiene tipos aliados al poder y la censuraron, en definitiva, a pesar de ser un medio privado. Entonces empiezan a hacer esos grises, y ni te digo si afinás el lápiz y analizás el tema de la pauta oficial, en definitiva es eso. Para limpiar absolutamente el tema y definir bien dónde está la censura y demás, y dónde está la libertad de expresión, tenés que terminar con Telam y la pauta oficial. Y que la gente se busque como se busca el sastre, sus clientes. Su trabajo, cualquiera. Periodista, por supuesto, el periodista, el apoyo de empresas o de lo que sea. Sí, totalmente. Igual, de todas maneras, creo que siempre va a existir esta dificultad, porque siempre habrá algún político que algún peso va a querer meterte abajo de la alfombra, y eso va a suceder siempre. El tema es como tratar de poder controlar, o sea, no controlar de ello, el accionar de otro, sino que poder controlar que esto no se dé. O sea, por ejemplo, como decías, si existe pauta pública, o sea, te pueden hacer una bajada de línea, te pueden mostrar en un programa de televisión o en el Mundial algo de lo bien que está haciendo todo el gobierno y venderte una imagen que capaz no es. Y volviendo un poco como a la primera pregunta, pero unos meses después, que es algo que también me interesaba charlar. Como llegamos a las elecciones, obviamente Alberto no, creo que nadie lo ve como posibilidad, por más que en un momento dijo que se quería plantear la reelección. ¿Cómo ves el crecimiento, en especial del liberalismo, de lo que está pasando con Javier Milei, que en muchas de las últimas encuestas que hasta el mismo ha estado publicando en su Instagram hablan de números que son realmente sorprendentes? ¿Realmente ves una posibilidad, si no es él, que en realidad es el que es el más probable, claramente, sin ninguna duda, pero si no es él, si es alguien del liberalismo, ¿ves una posibilidad de que alguien como Milei llegue al poder hoy? Me refiero a posibilidad en los votos, o sea, si realmente la gente lo acompañaría, ¿qué es lo que ves desde adentro también teniéndolo más cerca? Yo veo, bueno, como un fenómeno del cual todos estamos asombrados, todos los liberales, de cómo ha sido la aceleración de todo este proceso de la historia de Milei, desde que no estaba en la política y estaba en la batalla cultural, y como yo siempre le digo, él cuando dice que la batalla cultural la da por terminada porque hay que pasar a la política, yo digo, no te equivoques porque... No, tenés que seguir. Primero hay que seguir, la batalla cultural nunca termina, ese es un buen punto, Cris. Pero respecto de él, él sigue dando batalla cultural en la política. Porque ya no es, viste, el político que ya se dejó la batalla cultural, eventualmente se puso en la política y empezó a decir, bueno, porque las cloacas. El tipo, vos cuando lo escuchás hablar, son clases de economía, en Tucumán, citando a un montón de economistas de la escuela austríaca y haciendo la refutación de la teoría marxista, una cosa maravillosa. Y se va en las plazas a dar clases de economía, que lo hacía cuando tenía más tiempo y no era diputado, y siendo diputado creo que también hizo algunas. Pero bueno, son clases ahora magnas, porque lo hace, viste, en Tucumán, en todos los lugares donde fue, en España, el recibimiento que le hicieron, que creo que tiene una connotación también a nivel internacional como presidenciable muy grande. De manera que él sigue haciendo la batalla cultural, y gracias a Dios que es así. Y bueno, ha sido un fenómeno, como digo, explosivo, pero no lo pongo tanto, por supuesto lo pongo como punta de lanza a Milei, es una cosa fenomenal, pero creo que eso ha traído, y Javier ha abierto muchas cabezas, inquietudes, y ha despertado esa pasión por la libertad, de la misma forma que se despierta esa cosa bastante vil del socialismo, donde el político se viste de justiciero, y a la gente, claro, las mayorías las convence que en definitiva ha sido un desprotegido y él viene a salvarlo. Y es esa cópula que se da donde decís, bueno, vos me votás y yo voy a explotar a las minorías que siempre te han explotado a vos. Eso también genera el sentimiento, pero son los sentimientos que dice Javier, de odio, resentimiento. Sin embargo, la pasión por la libertad, que todos decimos, que es un valor innegociable, pero realmente en 100 años, cuando tuvimos la posibilidad de elegir entre libertad y esclavitud, elegimos esclavitud, darle las riendas a un burócrata. Entonces, eso ha hecho un clic, Javier, y ha despertado gente que está lanzada al estudio en profundidad y no ser
un filósofo de café, como digo yo, o un filósofo intuitivo, que le da fiaca agarrar un libro y generalmente, generalmente son los más taxativos, ¿viste? El intuitivo, no, porque qué sé yo, no agarró un libro y termina en conclusiones que al final es mejor que se quede callado porque termina dañando mucho el tema de la batalla cultural. Yo lo veo que sí, imagínate, están midiendo como 20% a nivel nacional, una cosa de locos en poco tiempo. Y en un año se sentó en la Cámara de Diputados y cambió la dinámica y sentó directa o indirectamente gente en la Cámara, porque muchos Juntos por el Cambio pusieron en la lista para pelearle votos a Milei. Sí, Pero Juntos por Murphy, el Cambio Tetaz, se hizo bueno, liberal prácticamente. Por supuesto, hasta que llegaron las elecciones, terminó las elecciones, el último voto en la última urna y subieron los impuestos, cambiaron el discurso. Por eso son peligrosos lo de Juntos por el Cambio, ahora yendo por ahí al plano más político, son peligrosos porque no te dice la cosa de frente. Entonces, como hay que decodificar la cuestión y seguir el track record, y no tenemos margen para comernos otro sapo más, otra mentira más de que acá hay que los privados, hay que bajar impuestos y reactivar y las modificaciones en las leyes laborales, todo eso es verso. Y son los mismos tipos que quieren los mismos privilegios. Y te das cuenta cómo votaron. O sea, si no vemos eso, ¿no? Sí. Pero bueno, lo veo, en síntesis, lo veo como un fenómeno formidable, de bases sólidas, que no es una moda, está para quedarse, pero en definitiva todos tenemos que acompañar en ese metro cuadrado de cada uno en la batalla cultural. Esto que estás haciendo vos con tu programa, todo lo que haces en Instagram y demás, es mucho más de lo que hace la mayoría de la gente. Es más, hay demasiada gente de bien que no hace nada, y ese es el problema. Es mucho peor la gente de bien que no hace nada que el socialista que preparado, te diría. Igual te digo que es algo que me parece que también va por ahí, y es que a mí, que obviamente que estoy en este rubro de las redes sociales, obviamente siempre estoy analizando otros canales, viendo qué es lo que se hace, qué es lo que se habla, tratando de buscar también qué es lo que funciona. Y si bien al principio pensaba que era como una especie de cámara de eco, que obviamente a mí lo que me va a mostrar es todo liberal, 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 pero he hecho las pruebas con cuentas nuevas, investigando, de hecho, que eso se puede ver si haces una cuenta nueva, la cantidad de visitas, o sea, cómo le va a otros canales, y es impresionante cómo capaz hace unos años veías el crecimiento de, no sé, de algún, no sé, una radio de izquierda que se transformaba después en un canal de YouTube y empezaban a hacer podcast y lo que sea, les iba muy bien. Y ahora ves o sea, cómo están declinando, eclipsando prácticamente, y mucha gente que se está animando, no alguien capaz necesariamente con conceptos adquiridos de haber estudiado una carrera, pero capaz de haber leído con un poco de sentido común. O sea, hasta me ha salido gente en TikTok, no sé, que tiene capaz un negocio que vende ropa y habla de temas económicos y de vez en cuando mete algo sobre el liberalismo porque lo entendió con el día a día. Y son ideas que hoy son validadas. Después ves en los comentarios que la gente dice, sí, está bien, eso es lo que yo pretendo, eso es lo que queremos. Y hace unos años no sucedía eso. Y creo que si bien ha habido obviamente un montón de gente, y viene desde hace muchos años todo esto, pero incluso tu padre, que viene hace mucho antes de que siquiera Milei fuera conocido, pero sí, hoy creo que Javier está siendo como la punta de la flecha que está llevando todo esto adelante. Y que si no, en otro momento esto hubiera pasado como capaz una moda, hubieran dicho sí, va a tener dos puntitos y nada más. Pero bueno, no sé si querías comentar cuáles son tus redes para que te sigan, para que sigan también demoliendo mitos, dejarlas acá, yo igual después dejo ahí el link para que se fijen. Bueno, gracias, Cris. No, es NYGBerti es el Twitter y el Instagram también, NYG, que el Instagram... participo poco ahí, lo abrí con Javier, con el tema de Moliendo Mitos, que había que tener esa conexión. Por ahí soy más del Twitter, pero bueno, ahí están todos los programas subidos de Moliendo Mitos. Los de Javier no, porque los de Javier están en el perfil de él guardados, pero los que hemos hecho con vos y con tantos otros en este tiempo. Así que sí, yo encantado de participar de nuevo y me encantaría tenerte también en otro de Moliendo Mitos, que estuvo buenísimo cuando estuviste. Totalmente, sí, tenemos que hacerlo. Así que bueno, enormemente agradecido, Berti. Te repito, sí, tenemos que hacer algún otro video. Siempre veo que salen temas interesantes y da para mucho más, obviamente. Pero bueno, te agradezco un montón de haber participado en este video y bueno, todos vayan a seguirlo también en sus redes que van a estar acá apareciendo. Muchas gracias, un abrazo, Berti. Un abrazo, Cris. Un millón de gracias por el tiempo.